Como moramos en Cristo, el propósito de nuestra vida de fe desde el principio es la resurrección. Este mundo, que es influenciado por el pecado, no es el lugar que vamos a vivir por la eternidad. Dejaremos este lugar y entraremos al reino de gozo eterno que Dios nos da. Pero ¿cuán firme es nuestra fe con respecto a esto? ¿Será que llevamos una expectativa incierta de la resurrección? ¿Será que solo anhelamos el mundo venidero porque la vida en la tierra simplemente es dura? Tenemos que creer en la promesa de Jesús acerca de la resurrección. Dios, incluso en la época del Antiguo Testamento, mencionó de la existencia de la resurrección y dijo que se manifestará. Cuando vino el tiempo, Jesús vino y da la promesa de la resurrección, y Él personalmente está pisando todos los pasos para nuestra resurrección. Como la noticia de la resurrección fue predicada a nosotros, ahora tenemos que responder ante ella activamente. El Señor considera a estas personas aptas para la resurrección. Desafortunadamente, muchos de los creyentes piensan que al refinarse a sí mismos para ser mayores que las otras personas y perfeccionarse uno mismo es la forma para ser dignos de la resurrección. Sin embargo, la raíz de esta actitud es el egoísmo, la cual es el núcleo de la pecaminosidad del hombre. Si deseamos obtener la resurrección, tenemos que demostrar al Señor nuestra determinación de renunciar a la naturaleza pecaminosa. Tenemos que cuidarnos del pecado, especialmente tenemos que abandonar nuestra actitud de aceptar el pecado libremente. Tenemos que poner nuestro corazón en el Señor. Tenemos que entregarnos a la iglesia que ama y compartir la obra del Señor porque Él desea que muchas más personas entren en la resurrección. Cuando el plan de los fariseos de acusar a Jesús terminó fallando, los saduceos vinieron a Jesús con una pregunta sobre la resurrección. Ellos no aceptan ninguna escritura excepto las escrituras de Moisés y tienen la certeza de que no había resurrección. Ellos pensaron que podían destruir a Jesús con cierto método, porque con este método ellos podían abrumar a los fariseos que no creían en la vida más allá de la muerte. Ellos probaron a Jesús con un pasaje de Moisés. Decía que si el hermano de un hombre moría, este hombre tendría que casarse con la esposa de su hermano para continuar la descendencia. Jesús respondió a esto: no erréis por ello, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El Señor responde a los saduceos con un pasaje de Moisés, ellos quienes creían que Moisés no escribió acerca de la resurrección. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios dijo esto luego de que Abraham, Isaac y Jacob habían ya muerto hace varios de cientos de años atrás. Pero el Dios de los vivos no dijo: yo era su Dios, sino dijo: yo soy su Dios, usando el tiempo presente. Esto significa que Abraham, Isaac y Jacob todavía existen y esto tiene la premisa de que hay resurrección. Los saduceos también no conocían sobre el poder de Dios. El mundo que viene luego de la resurrección, Dios puede sostener su reino por la eternidad, incluso si nosotros no nos casamos y tengamos hijos. Para entrar en el reino, tenemos que ser dignos de la resurrección. Aquellos que no creen en la era venidera como los saduceos y los que rechazan la guía del Señor no son aptos. El poner su corazón en este mundo y el creer que automáticamente entrará al reino de los cielos es una expectativa vana. Ahora creamos y sigamos al Señor que nos ha prometido la resurrección. Como el Señor nos guía a través de la iglesia, sigamos su camino. Dediquemos el presente de nuestra vida y convenzamos al Señor que somos dignos para la resurrección.